Se nos acaba el verano, amigos, y tenemos que reactivar las neuronas, y para ello, qué mejor que una buena lectura. En esta ocasión os traigo una novedad y una reedición. Empezaremos hablando de la novedad, que es Tres días y una vida de Pierre Lemaitre, un autor que normalmente hace novela policíaca, pero también lo conocemos por una vertiente más literaria, como Nos vemos allá arriba, que fue el ganador del premio Goncourt de 2013. En esta ocasión, Lemaitre junta las dos vertientes, para ahondar en el miedo y en la culpa del protagonista. ¿Os habéis planteado alguna vez qué pasaría si perdierais el control? ¿Cómo sería vuestra vida después si queríais para controlar la culpa? Lemaitre os lo explica.